Hola, buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Sí, me da mucho gusto darles la bienvenida a la entrega de los Óscares para Halo 5. ¡Ay, no mames! ¡Ganó Leonardo DiCaprio! ¡Leonardo, al fin! ¡Sí, Leonardo! ¡Ah, amanece sin piernas! Sí, ya sabemos todos que ganó Leonardo DiCaprio. Gracias por tu comentario. Pero bueno, anyway. Se me ocurrió la fantástica idea de premiar a las cosas que a mi consideración Halo 5 hizo bastante bien. Así es, como escuchaste, Bungie Leader, a mi consideración. ¡Minecraft! Obviamente pedí algunas de sus opiniones para ver si coincidían conmigo y que yo no estaba todo estúpido. Y sí, veo que coincidimos en varias. Así que comencemos con la premiación. Ah, y se me olvidó avisarles que esta entrega de premios no está en ningún orden en especial, de lo mejor a lo más feo o de lo más feo a lo mejor. Simplemente voy a decir lo que más me gustó de Halo 5 sin orden alguno. Y el primer premio va para todas las cosas ocultas en Halo 5. Así es, todos estos ítems que debemos encontrar como las armas legendarias durante la campaña, algunos easter eggs tanto en campaña como en multijugador, las calaveras y todo esto, es algo que pues la verdad 343 se lució haciendo y pues la verdad se ve que le echaron ganitas. Lo más bonito y lo más kawaii que me pareció fue que no simplemente sacaron easter eggs o curiosidades o esas cosas en la campaña, sino que también las han trasladado a algunos mapas multijugador como por ejemplo Riptide, donde están los estos monitos ahí sexuales, no, no es cierto, no son sexuales, pero están ahí los grunt escondidos y bueno, los tienes que encontrar. Claro, por mencionar una de las tantas cosas que tiene este juego de oculta. Y sí, amigos, créanme que vamos a seguir encontrando este tipo de cosas. Así que un merecidísimo premio para todas las cosas ocultas en Halo 5. El siguiente premio también muy merecido es para el multijugador de Halo 5, porque aceptemos que de Halo 4 a Halo 5 hubo una gran brecha, y no es precisamente la coliflor de tu hermana. Se notó un cambio muy notable. Se notó que a 343 le interesó realmente mejorar el multijugador. A mi consideración es de los multijugadores de Halo que más me ha gustado. No solo por las armas y que pues está bastante bien hecho y nivelado, sino porque también, a diferencia de anteriores entregas de Halo, Halo 4, en Halo 5 la presencia de lag es mínima. Y muchas de las ocasiones que una persona llega a tener lag es porque tiene una mala conexión a internet. Y créanme que esto hace de un multijugador algo bastante bonito y una experiencia mucho más divertida de jugar. Así que, señores, me paro de pie. Y pues un aplauso para el multijugador de Halo 5. Siguiendo con estos premios, vamos a entregarle uno a Warzone. Así es, este nuevo modo de juego que introdujeron en Halo 5. Sin duda, este modo de juego se ha vuelto favorito entre mucha gente, incluyéndome, obviamente, ya que aparte de ser muy divertido, te entretiene demasiado. Y aunque las partidas duren unos 15 minutos e inclusive 20, depende de cuánto se extienda, se te pasan volando. Y lo más bonito viene al terminar tu partida, ya que ganes o no, te dan un buen bonche de puntos para que puedas comprar tus sobrecitos de requisición. Esto dejando obviamente de lado todo el asunto de las mejoras que le puedes meter a las armas, de las mejoras de armadura, de los vehículos, de todo el desmadre que se hace, de lo divertido que es cuando traes equipo. Ah, Dios mío, metieron un gran gol con Warzone y hay que aceptarlo. Dislike porque Bungie lo hacía mejor. Dislike most. Wow, Bungie, oh, Halo Reach. ¡Minecraft! Si eres Bungie Leaver, mejor absente de esos comentarios, gracias. Otro premio bastante merecido es para la introducción de las armas clásicas a este nuevo Halo. Así es, ¿a quién no se le mojó el yoyopo cuando anunciaron el martillo o cuando anunciaron la pistola de Halo Combat Evolved? Inclusive cuando anunciaron el rifle de batalla clásico. Dios mío, esto es algo simplemente hermoso. Y así los hijueputas le pongan a todo eso pues un rango legendario, a mí me vale un carajo, porque sé que algún día voy a tener alguna de esas preciosas armas en mi poder. Sin duda las armas clásicas también son un excelente complemento para Warzone y para el multijugador en general de Halo 5. Son algo que la verdad te hace derramar jugosidad virginal hasta por los oídos. Pero bueno, eso de jugosidades es otro tema. Pasemos al siguiente premio: el sistema de paquetes de requisición. Oh, Dios mío, cosa linda, cosa hermosa. Sin duda, esto hace el juego muchísimo más adictivo. Tú lo sabes, yo lo sé.
que por obtener una armadura o un skin que te gusta bastante, te podrías pasar todo el fin de semana jugando. E incluso podrías interrumpir tu hora feliz para seguir jugando. E incluso podrías vender a tu hermana para seguir... Bueno, creo que así no. Pero ajá, ya entendieron el punto. Sin duda, también otra gran cosa que tiene Halo 5 es que estos paquetes de requisición, aparte de que los puedes comprar, los puedes ganar jugando. Y entre más juegues, mejores cosas y más cosas vas a tener. Y bueno, de una vez que andamos con las cosas gratis, vamos a entregar el siguiente premio para el contenido gratuito en el juego. Así es, ¿a quién no le gusta obtener cosas gratis y más cuando es de tu juego favorito? Obtener mapas, obtener DLCs, obtener skins, obtener cualquier tipo de cosa y enfermedad venérea de gratis. Bueno, las enfermedades no, pero cualquier cosa gratis es la cosa más suculenta del mundo. Como ya les dije, es algo muy bonito que jugando puedas ganar las mismas cosas que podrías ganar comprando. E inclusive hasta sientes más bonito, ¿no? Que digas, ah, chinga, esto fue por mi esfuerzo y yo me lo gané. O niéguenmelo. Y bueno, siguiendo ya con el último premio. Vamos a entregarle un premio que pues yo creo que es muy merecido para este campo de Halo 5, que fue toda la publicidad y toda la campaña y todo el marketing y toda la cosa asquerosa que nos metían por nuestras pupilas para que pues obviamente compráramos el jueguito. Sin duda nadie puede negar que toda la publicidad de Halo 5 fue hermosa y que empezó desde la salida de The Master Chief Collection. Sin duda se aseguraron de que cada persona que es fan de este juego se interesa en el mismo y fuera a comprarlo y vendiera a quien tuviera que vender para comprar este juego. Desde comerciales en la televisión, desde trailers que nos dejaban intrigados, desde campañas en las que te regalaban códigos, incluso figuras de acción, accesorios, consolas y demás porquería, fueron, creo yo, lo que se merece un premio enorme para este gran juego. No estoy diciendo que el juego sea malo, simplemente que su publicidad es demasiado buena. Y bueno, esto a mi consideración es lo mejor que tiene Halo 5. Déjame aquí abajo en los comentarios qué es lo pues más chido que le ves a Halo 5 o qué es lo que más te gusta. De igual forma, si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y compartirlo y suscribirte para salvar una cabrita kawaii, y eso me ayuda muchísimo. Ah, se me olvidó un premio más, y este premio es para ti, por ser un gran fan y que a pesar de todas las adversidades y todas las pendejadas que hicieron con este juego, sigues al pie del cañón como un gran fan y lo sigues disfrutando como si fuera el primero. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido, chao.